cabronazo. Y sal, ya eso pasó ahí, porque comienza a salir boceando para que la gente. Pues más, tú lo puedes subir aquí, Luqui. Oye, y me voy. Y que si alguien se entera de que yo me metí a tu casa y te, le puse la mano al teléfono tuyo, ¿qué es lo que te va a pasar? Me sube el video y mate a algo así. Mi amor, mi amor, la vecina suena gritando, la gritando suena la vecina. Quisiera lo que le pasa. ¡Vecina! Raulín, abre, que ya sabemos que eres tú. Raulín. Ayúdame. Raulín, mira, ya sabemos que eres tú. Vamos a llamar a la policía. Raulín, abre, que ya sabemos. Raulín. Raulín. ¿Y qué, qué bulla? ¿Qué es lo que pasa? Raulín. Sí, Raulín, abre la puerta. Ya sabemos que eres tú, Raulín. Guarda. Guarda. Raulín. Raulín quiere abusar. Le voy a llamar a la policía.
Ustedes no van a hacer nada, ayúdenme a abrir esa puerta. Taulín. Oye, ven, vamos a hablar, ven. Ven, ven, ven. Ellos... Lución, ven. Vengo ahora, estamos llamando gente. Oíste. Ven, vamos a hablar, ven. Oye, ven, vamos a hablar, ven. Loco, tú tienes solución, ven. Pero ajá, pero mira cómo tú estás. Raulín, sabe, ven, loco, por la buena, ven. Si te van a buscar la policía y tú vas a pedir lo más por lo menos después, ¿oíste? A ti te encuentras, te hallan ahí, ven, te van a meter un par de años preso. Bueno. Oye, espérate, déjame hablar. Yo no sé, espérate. Piénsalo, aguanta. Oye lo que está pasando, oye. Yo adentro, aquí, a un cargador. Y ella me está cogiendo. Pero que esa casa no tuya, porque tú estás buscando. Pero fue que se me quedó hace par de días aquí, fue. Mentira, tú no vienes aquí a buscar. Lo que pasa es que esta muchacha es un cuero. Oye, tú te vas a encontrar un problema grande. Digo, ¿por qué? Porque esa muchacha va ahorita para la fiscalía. Y tú te vas a dar vuelta. Oye, yo amanecí aquí los otros días, Freddy, y ella no se quedó con el cargador. Ah, pues tú eres novio de ella. Mentira, Freddy. Yo sé que ustedes son novios. Mentiroso. Lo que pasa fue que cuando yo entré, yo no sé en qué momento entro para acá, entro. Y yo estaba en el baño. Incluso hasta una silla puso para estar echándome en el baño. Me hizo un video. Mira, mentiroso, ¿tú me vio? ¿Usted me vio? Sí, yo no sé si te... Yo no te vi, pero tú me enseñaste el video. Que me... Y bueno, tenía mi teléfono en los bolsillos. Y tenía ya la televisión desconectada y todo para robártela. ¿Cómo tú dices eso? No, va. Y mira lo que hizo. Me trancó aquí con él. Tú sabes que la última vez que me asustaste... No te deniegues. Tú sabes que tú tenías el celular en los bolsillos. Y también la televisión. Mira cómo tenía la televisión ya desconectada de todos lados. Y si le iba a echar arriba, si yo no agarro y lo encuentro, me lleva el teléfono y la televisión. ¿Tú no sabes cómo está la cosa en la mujer? Poco hombre, miserable. Oíste. Yo dije que voy a llamar a la policía, Yo, Freddy, dile que no llame a la policía, yo no le he hecho nada a ella. ¿Te presto tu teléfono? Déjame el teléfono. Yo lo voy a borrar el video. Bórralo el video que tú tienes. Porque si ella va a la policía, loco, tú vas a meter una vuelta fea. No lo hay. Bórralo. Lo que tiene que pagar. Para que tú vayas a cuenta. Pero ¿por qué, Freddy? ¿Sabes por qué tú vas a cuenta? Claro que sí. Tú vas para cuenta. Te va, vamos. Camina. Hoy en día, este caso es uno de los más comunes en nuestra República Dominicana, donde los delincuentes entran a nuestras casas, los cuales casi siempre son de nuestro barrio y se crían una mala fama, los cuales ya nadie confía en ellos ni le tiene confianza para nada.